amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Salud en Exitosa. No se olviden que todos los días tenemos premios para ustedes. Lentes de sol, limpieza dental totalmente gratis. También tenemos blanqueamientos láser. Tenemos los gorritos. Bueno, tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Así que tienen que estar muy atentos a Salud en Exitosa. Recuerden que estamos a partir de las 6 de la tarde, todos los días de lunes a viernes a partir de las 6. ¿Cómo puedes participar del programa? Muy fácil, tan solo tienes que escribir aquí abajito tu comentario, tu nombre completo, o si tienes alguna pregunta para nuestros invitados, los doctores, también lo puedes hacer aquí y compartir nuestra página, etiquetar a tus amigos y así automáticamente entras a un concurso y te vamos a estar llamando por teléfono para entregarte tu premio. El día de hoy nos visita nuestro amigo, ya lo conoces, el doctor Leonel Lozano, es médico deportólogo y para los que no sabían, como yo, por ejemplo, que es un médico deportólogo, mejor que el doctor les explique qué es un médico deportólogo. Doctor, muy buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. La especialidad es una especialidad muy bonita donde la base es la fisiología y usualmente nos relacionan con los deportistas de alto rendimiento. Nuestro objetivo es evaluar a los deportistas de alto rendimiento y facilitar al grupo de entrenadores los resultados para promover el desarrollo y potenciar el éxito del deportista. Ahora, usted es un médico, estudió la carrera de medicina. Así es. Y la especialidad es deportología, ¿se llamaría así? Así es, así como existe la cardiología, la neurología, la neumología, también existe la medicina del deporte o deportología. Por ejemplo, cuando yo voy al gimnasio, ¿no? Porque yo siempre voy a inscribirme, pero nunca voy, pero siempre me voy a inscribir, me ponen el instructor y el instructor se encarga de decirme una rutina. Así es. Y ya no voy al día siguiente porque me mata, el primer día me mata. Y a veces he tenido algunos problemas, complicaciones, incluso un amigo, por ejemplo, ha tenido un pequeño paro cardíaco por la sobreexigencia en ejercicios porque él nunca había hecho ejercicio. Pero me di cuenta que un instructor de gimnasio no tiene pues la capacidad para evaluar a un paciente y ver más o menos el tema de su rendimiento, perdón. O sea, significa que de repente usted, como médico deportólogo, podría dar un mejor mejor evaluación al paciente. No solo vemos los deportistas de alto rendimiento, sino todas aquellas personas que van a hacer la actividad física. El ejercicio físico es un medicamento, por lo tanto es una prescripción médica. Así como decimos, cuando alguien tiene una faringitis, por ejemplo, tome usted su amoxicilina 500 miligramos 3 veces al día por 5 días, ¿cierto? Y lo toma con su vasito de agua, después los alimentos. Claro. El ejercicio es exactamente lo mismo, tenemos que decir cuál es la intensidad del ejercicio, cuánto tiempo va a ser el ejercicio, qué tipo de ejercicio va a ser, con qué frecuencia lo va a hacer, y entonces se convierte en una prescripción y para eso hay que evaluar a la persona. Uh-huh. Idealmente la mayoría de personas tienen pocos factores de riesgo, pero hay algunos que tienen factores de riesgo como la edad, el sexo, los varones usualmente tenemos más factores de riesgo cardiovasculares que las mujeres. Otro tema es los antecedentes familiares, las actividades diarias que se realiza, los exámenes de laboratorio, cómo han salido. Entonces, claro, todo esto nos da un amplio rango para observar y detallar qué factores de riesgo tiene esa persona. En función de los factores de riesgo podemos decir qué tipo de ejercicio. Entonces, cuando una persona animada va al gimnasio, lo ideal es que en el gimnasio se le haga un screening rápido. Ese screening rápido se llama el Parkview, que empezó en Canadá, en Estados Unidos, y se usa mundialmente. Es decir, el entrenador le hace 7 preguntas. Si alguna de esas preguntas es positiva, debe ir donde el médico, que le haga una evaluación más amplia, retornar y hacer el ejercicio. Si ese screening básico, ninguna pregunta es positiva, significa que puede entrenar. Cuando entrena, lo ideal es que el entrenador también conozca entrenamiento deportivo. Y el entrenamiento deportivo es progresivo. Entonces, no solo es progresivo en el tiempo y en la cantidad del ejercicio que debe hacer, sino progresivo en el nivel de entrenamiento que debe tener. Es decir, primero uno tiene que, si no ha hecho ejercicio mucho tiempo, probablemente la capacidad física esté muy baja, es decir, sube una escalera y ya se cansó. Claro. Va a jugar con los chicos y no le aguanta ni al primero, y tiene 5, ya se murió. Claro. Entonces, y lo otro es que si está sentado todo el día, ha desaprendido los movimientos básicos que aprendió en la infancia. Eso es lo que el entrenador debe conocer, que debemos de primero recuperar las habilidades motrices. El entrenamiento debe empezar por el neuromuscular, es decir, orden del cerebro con el músculo, y una vez que hace todas esas cosas, que mejora la capacidad respiratoria, recién ya le da al ejercicio intenso. Cuando empieza al revés y empieza entrenando duro, probablemente
dos días el cliente no vaya a poder entrenar porque está con está dolorido. Claro. ¿Quién es el culpable de sobrepeso en el Perú, doctor? Yo estoy buscando un culpable. ¿Quién es? ¿Nosotros mismos? ¿El Estado? ¿Quién es el culpable? El responsable de sobrepeso, como en todas partes del mundo, es la inactividad física. Y la inactividad física es el quinto factor de muerte, asociado a muertes, en el mundo. Y este quinto factor, este quinto nivel, que es tan malo, es algo que se puede mejorar haciendo actividad física. Entonces, primero está la inactividad física como factor de riesgo para muerte, luego es como causa de muerte, perdón, y luego está la obesidad, el sedentarismo. ¿Quién es el culpable? Nosotros mismos, porque nosotros nos, conforme evolucionamos, nos hacemos más asideros del facilismo. Entonces, si tengo auto, ya no camino las tres cuadras. Si tengo auto, voy al centro comercial, demoro más en parquear el auto que si fuese caminando. Los chicos lo mismo, van al colegio, si vive a unas cuantas cuadras, movilidad escolar causa tráfico. Por eso que hay algunas municipalidades que con muy buen acierto están abriendo vías para ciclismo, están ganándole áreas verdes, y no es que estén cerrando las pistas, sino están obligando a que se transite, a que se camine, a que se use la bicicleta. Entonces, mientras más nos movamos, menos exceso de peso, a ver, menos sobrepeso, menos obesidad. Entonces, la recomendación para los amigos de Salud en Exitosa es más ejercicios, así mejor es. Alimentación. Y no confiarse en el verano, porque en el verano, como hacemos, nos movemos un poquito más a veces. Y quema. Porque nos, y quema, y nos emocionamos, porque cuando todo es lúgubre y oscuro, no da ganas de moverse la cama. El sol sí, activa. Entonces, causa un poco más de hambre. Y estamos picando aquí, picando por eso allá. Eso que estoy subiendo. Yo no entendía por qué, si estoy haciendo todo lo que me dijo el doctor y cada vez me veo más ancho. Y sobre todo lo que es pica eso. Se llaman calorías vacías. ¿Qué se llama? ¿Por qué se llaman calorías vacías? Porque tienen, por ejemplo, un chocolate. Claro. Es pequeño, tiene muchas calorías y conforme ingresa, la sensación de hambre se nos pasa rápido. Y otra vez volvemos a tener hambre. Claro. A diferencia de los alimentos completos, que tienen fibra, entonces esa fibra... ¿Como cuáles? Por ejemplo, algo sencillo que podemos hacer, el arroz integral. Es bueno, yo tengo miedo de comer arroz integral. Yo no como arroz hace tiempo ya. ¿Ah, sí? ¿Sí? Pruebe usted el arroz de Pacamayo. No, ahí empezamos. Ya. No, pero hace tiempo que he dejado el tema del arroz. O sea, he ayudado a mejorar mi alimentación, ya, hace tiempo. Pero el arroz integral es bueno, positivo. Por supuesto. El arroz integral tiene fibra. Eso hace que la cantidad de carbohidratos haya un determinado número de calorías en un volumen más grande de comida. Por lo tanto, va a provocar saciedad. Ese azúcar que ingerimos va a ir lento hacia la sangre. Ya. A diferencia, si nos comemos un dulcecito, es muchas calorías. Pero a diferencia del arroz blanco. A diferencia del arroz blanco, digamos que si estamos en un programa de dietético, ya, arroz integral. Probablemente sea mejor el arroz integral. Okay. Si realmente hay una diferencia. Peso está controlado, hace actividades físicas regulares y le gusta el arroz blanco, no tiene por qué tampoco privarse. Claro. O sea, lo primero es hacer actividad física. Si la persona realiza actividad física, no tiene por qué privarse los gustitos. Porque si no, también una comida sin gusto no sacia tan rápido. La comida sin gusto te origina un disgusto. Otro disgusto peor. Entonces, eso es lo primero. Claro. Y después ya, si queremos hacer un mejor control de peso, sí es importante hacer un régimen dietético. Pero el régimen dietético no empieza por quitarse todas las comidas, sino por ordenar. Que el desayuno no se olvide, por ejemplo. Usted puede consumir 1000 calorías, pero si las 1000 calorías se las consume en la cena y nunca el desayuno, se engorda. Puede consumir 2000 calorías, pero si de esas 2000 calorías, 1800 fueron en el desayuno y otras 800 en el almuerzo, no engorda. Entonces, no es la cantidad de calorías, sino es cómo distribuimos esas calorías. Claro que sí. Muy bien, doctor Leonel Lozano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Su teléfono, por favor, así, para cualquier información. Como hablabas de que los instructores no están capacitados y usualmente desiertan a los clientes de los gimnasios, estamos ahora en una iniciativa y tenemos un instituto que va
que es Body Action Corp, para formar instructores con los conocimientos adecuados para que los clientes entrenen saludablemente. A ver, el doctor, número de contacto es el 98142-3959. Ok, 98142-3959. Ok, muchas gracias, doctor. Amigos, ya saben, no se olviden de participar aquí en Salud en Exitosa. Nos vemos el día de mañana.